Tan así está la crisis que ahora vende esas aspiradoras. Señores, hay que hacer lo que sea para salir adelante. Sí, claro que vendo aspiradoras. No, no vendo aspiradoras. Bueno, ¿cuál es el tema hoy, Juan? Fíjate que llevo muy buena relación con esta empresa que hace hidrolavadoras y cosas para la limpieza y el mantenimiento de las casas. Se llama Karcher. Karcher. Y el otro día me hizo el favor de mandarme una aspiradora para, uh-huh, pues, para pedirme mi opinión. Entonces, por si alguien necesita un opinólogo, también analizo aspiradoras. Bueno, y estaba probando esta aspiradora que su función principal es una aspiradora multifuncional que aspira sólidos y líquidos, ¿no? Bueno, hasta ahí estaba bien. La probé con una cubeta de agua de 15 litros y de verdad en 7 segundos la absorbió toda. Entonces es muy, muy rápida. Y otra cosa que se me hacía medio complicado aspirar era una silla que el iCat, o sea, el gato, mi mascota, usa como de cama. Entonces está toda llena de pelos y no, sin ningún problema le pude quitar todo el pelo con la aspiradora. Hasta ahí bien, hice un video que me quedó muy bien, todo en orden. Pero el sábado pasado tuve la necesidad de hacer una reparación de unos focos, cambiar unas lámparas, y de una vez aproveché para que hicieran algunos trabajos de tabla roca ahí en la oficina. Y la tabla roca, por mínimo que sea lo que haces, pues te deja todo tapizado de polvo. Y dije, a ver, aquí voy a probar la aspiradora a ver qué tal. Pues me sorprendió por donde iba pasando la boquilla de la aspiradora. No quedaba ni rastro de este polvo de tabla roca, que la verdad es una pesadilla. Uh-huh. Entonces, platicando con mis cuates de Karcher, le dije, oye, esta onda está muy buena, voy a hablar de ella en mi sección de tecnología. Por lo regular hablo de otro tipo de tecnologías, pero esta cosa tiene una tecnología. También es tecnología, ¿cómo no? Es tecnología muy buena, porque tiene una bolsa que atrapa el aire y entonces no sale el polvo y entonces el filtro, bla, bla, bla. El hecho es que me dijo, oye, y hay muchos radioescuchas y muchas personas que ven tus videos de YouTube. Le dije, pues más o menos. Me dijo, bueno, ¿y por qué no les regalas un 10% de descuento a todos los que escuchen Luz Noticias y ven tu sección de tecnología? Uh-huh. Entonces, si alguien quiere una aspiradora, tú tienes nice, el 10% de descuento. Pueden usar mi código, que es Juan10, uh-huh, en la página oficial de Karcher, en la webshop, y les dan un 10% de descuento. La vigencia es hasta el 31 de octubre. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Entonces, si me mandan un WhatsApp, a ver, les mando ¿cuál es? El link directo para que puedan ver, que escoger su aspiradora y ponerle ahí su descuento. Mi WhatsApp es el 6677967719. ¿Pero el cupón? Ah, Juan 10. Ah, no, pues mándame un WhatsApp y te mando el cupón. Juan 10, así le pongo. Bueno, lo que pasa es que entras a la web shop de, ajá, Karcher, y ya escoges la aspiradora que quieras. Hay muchas. Y antes de pagar le pones Juan 10 y ya te va a dar un 10% de descuento. Voy a repetir mi WhatsApp por si alguien quiere comprar una aspiradora, yo les puedo conseguir un 10% de descuento. A ver. Mi WhatsApp es 6677967719. Aquí me está mandando un mensaje. Tan así está la crisis que ahora vendes aspiradoras. Señores, hay que hacer lo que sea para salir adelante. Sí, claro que vendo aspiradoras. No, no vendo aspiradoras. Les conseguí un descuento. Siempre estoy revisando cosas para poderles recomendar. Claro. Que les sirvan. Nunca recomendaría algo que no he probado por mí mismo. Y en este caso, pues, si lo que hay son aspiradoras, pues aspiradoras. Aspiradoras hay que ofrecer. Si la vida te da limones, haz limonada. Claro. Si me caen las aspiradoras, pues les consigo un descuento para las aspiradoras. Muy bien. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cómo la ves? No, pues excelente. ¿Quieres una aspiradora? Yo te quiero robar el código. No, es que no necesito. Mira aquí, ya. ¡Qué bárbaro! Busco una aspiradora. ¿De dónde es el área 612? Mándame el link. Es un código 612-177. Ya no voy a decirle más número. Pero yo creo que, no sé, yo creo que es de Tijuana, me suena. Mándame un link, busca una aspiradora. Ahorita mismo se lo mando. Entonces, 6688. Juan, me interesa la aspiradora. Ahí está. ¡Órale! Estoy escribiendo de La Paz, o sea, nos están escuchando en La Paz, Baja California. Bueno, a mí también me interesa la aspiradora, Juan. Ah, pues todos los que quieran. Te tengo que mandar un WhatsApp, ¿eh? Sí, no, no. No, hombre, Juan, sí, es más burocrático. No, bueno, pues es que todo lleva un orden. ¿Me puede compartir el link de la aspiradora? Uh-huh. ¿Qué? ¿Ve?
98 mensajes. Muy bien. Tienes mucha cobertura, José. Eres el consentido de los radioescuchas. A ver, aquí también 698 es del fuerte. Están pidiendo... ¿Aspiradora? Aspiradora también. Ah, bueno. Sí. No, pero el WhatsApp... Bueno, reenvíame el mensaje y, sí. Y, o te mando el link y ya se los mandamos a todos. Pues, a ver, otra vez tu WhatsApp. Ahí va. 6677967719. Les voy a mandar un cupón y un link para que utilicen el código Juan10. Nos están diciendo que también hable de telescopios. Me interesa comprar un telescopio. Que si puedes conseguir descuentos de telescopios, Juan. Yamil tiene un telescopio que yo creo que sí hay vida en la luna. Porque sí se ve muy... Y yo tengo un microscopio. Ajá. Si quieren, el próximo miércoles les hablo de los microscopios con los que arreglamos los iPhones. Ajá. Se arreglan con unos microscopios porque realmente son... componentes microscópicos. Los precios son macroscópicos, pero las reparaciones son microscópicas. A ver, voy a repetir el anuncio, ahí va. Entonces es, si usted me manda un WhatsApp, un anuncio de aspiradoras, si usted me manda un WhatsApp al 6677967719, yo le voy a mandar un cupón con mi código de descuento Juan10 para que tenga un 10% de descuento en la web shop oficial de Karcher. Y la vigencia es hasta el 31 de octubre de 2022. Por si usted ve este video el año que entra, digo, mándeme el WhatsApp, pero no va a funcionar la promoción. Es hasta el 31 de octubre de 2022. Muy bien, excelente. Muchas gracias, José. No, gracias. ¿Era? A ti. Están hablando del 688-222. No le puedo contestar. Eso es de Mochis, creo. Sí. De los Mochis. Bueno. Quiero una aspiradora. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, José, y al público que nos hace favor de escucharnos. Recuerden que lo mío es la reparación y el mantenimiento de equipo de cómputo. Si algo se les ofrecen, ahí estoy. Pero pues también le hago a las aspiradoras. Y muchas a los telescopios. Y a los telescopios y a los microscopios y a lo que ustedes me pidan. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Nos estaremos escuchando en La Gente Dice en unos minutos más. Vámonos, está buenísimo. Está muy bueno el tema. Es la Sedena y su aerolínea que quiere sacar. Mira. A ver, tú te ¿subieras a un avión de la Sedena? Claro que me subiría a un avión de la Sedena. ¿Sin ningún problema? Pues, bueno, espero nunca tener que subirme de otra manera que no sea de turista. Porque si te subes a un avión de la Sedena, no, hombre, eso no o vas damnificado o vas muy detenido.